¿Qué tal? Les saluda Antonio Sánchez. Un hombre está en estado crítico y otro más está tras las rejas luego de un accidente automovilístico. Lo extraño es que el hombre gravemente lesionado viajaba en un vehículo robado sobre la calle 26 y Federal con otro pasajero cuando un conductor presuntamente en estado de ebriedad lo impactó. Nuestra cámara captó cómo la policía esposaba al responsable. Esa intersección permaneció cerrada varias horas. Regresamos, no le cambien.